tema es seriación del 10 al 19. El objetivo de esta clase es aprender y reconocer los números del 10 al 19 que hemos estado trabajando. Pero antes de comenzar esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio para despertar, para poder trabajar y comenzar. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con la cabeza adelante y atrás. De un lado a otro. El círculo. Muy bien. Ahora con nuestras manos. Muevan sus deditos. Todos los deditos. Un dedito. Dos deditos. Tres deditos. Cuatro deditos. Cinco deditos. Manos en los ojos. En la boca. En las orejas. En la nariz. En la ceja. Muy bien. Los hombros. En los codos. Muy bien. Ya que hicimos este pequeño ejercicio, ahora sí, comenzamos con esta clase. Fíjense bien. Yo aquí tengo un árbol con más manzanas. Pero esas manzanas tienen los números. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Como nuestra clase de hoy es la seriación del 10 a 19, me vas a ayudar en casita a encontrar los números que yo te vaya indicando. Para ahora sí, formar nuestra seriación. ¿Con cuál comenzamos? ¿Con el número? 10. Vamos a buscar la manzana que tenga el número 10. ¿Ya lo vieron? Yo ya lo vi. ¿Es este? Sí, muy bien. Lo vamos a ir formando. ¿Quién repitiendo su nombre? El número. ¿Número? 10. ¿Cuál sigue? 11. Vamos a buscar el número 11. Muy bien. Agarramos la manzana que tiene el número 11. Lo ponemos aquí. 11. ¿Cuál sigue? 12. Muy bien. ¿Ya lo encontraron? 12. ¿Qué número es? 12. ¿Cuál sigue? 13. Muy bien. ¿Ya lo vio? Este es el número 13. ¿Cuál sigue? 14. Este es el número 14. ¿Cuál sigue? 15. Busquen el 15, rápido, rápido. ¿Ya lo encontraron? Bien. Pegamos 15. ¿Cuál sigue? 16. Busquen el 16. 16. Muy bien. ¿Cuál sigue? 17. ¿Este es el 17? No. El 17 es un 1 y un 7. Este, 17. ¿Cuál sigue? 18. Muy bien. Y por último, el 19. Muy bien. Así me ayudaron a hacer la seriación del 10 al 19. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Muy bien. Si se fijaron, decenas de azul, unidades amarillas. Acompáñenme a hacer otro ejercicio. Venga. Nuestra siguiente actividad, chaparritos, es esta. Yo aquí tengo un tablero con algunos números, pero me faltan unos para poderla completar. ¿Me ayudan? Bueno, comenzamos. Comenzamos con el número 10. Velos contando en casita y diciendo su nombre. 11. ¿Cuál sigue? 12. Lo vamos a escribir para repasar su trazo de los números. 12. 13. 14. 15. 16, 17, 18 y 19. Ya que completamos nuestra tablita, ahora sí, tengo mis plumón azul y amarillo. Tú puedes tener los colores. Voy a repasar las decenas de azul
y las unidades de amarillo. Decenas y unidades. Decenas y unidades. Decenas y unidades. Ahora sí, ya completé mi tabla de la aceleración del 10 al 19. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Muy bien, espero me hayas ayudado en esta actividad. Y por último, ya vas a tener tus cuadernillos ahí en casita. En la página, en el cuadernillo de tareas, en la página 83, vas a escribir tu nombre y la fecha. Igualmente, ¿se fijaron? Es una tabla como la que yo hice, pero ustedes van a escribir los números que hacen falta para completar nuestra serie numérica. 11, ¿cuál sigue? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya que la hayas completado, ahora sí, con tu color azul y amarillo. ¿Sale? Después tomas el de reafirmación en la página 75. Ahí igualmente, nombre y fecha. Y aquí vas a buscar el recortado número 24. Acuérdate que el recortado está atrás. Lo buscamos. El número 24. Aquí vienen los números. Lo vas a recortar tú solito con mucho cuidado. Acuérdate de repasar también el recortado. Aquí es una forma de hacerlo. Lo recortas, los números, y ahora sí, vas a ir pegando los números que hagan falta. Ya que los hayas pegado, nuevamente vuelves a repetir las decenas de azul y las unidades de amarillo. Ya que hayas terminado, ahora sí, le dices a un adulto que le tome fotos y nos los mande. ¿De acuerdo, pequeño? Los espero pronto para revisarlos. ¡Los quiero!